buenos días, presidente. ¿Qué nos puede comentar? Durante el fin de semana pasado, pues se llevó a cabo, pues lamentablemente, un incidente donde perdió la vida una jovencita que iba a bordo de una motocicleta. La ciudadanía señala que las autoridades correspondientes, pues no aplican lo que es el reglamento de tránsito al exigirle lo que es el casco protector y otras medidas que tienen que ver con la seguridad. Mira, comentarte que ya estamos hoy día trabajando bajo una campaña mucho más focalizada para en ese sentido. Acabamos de promover nosotros una serie de reformas a lo que son los reglamentos municipales en materia de seguridad pública. El día martes fue aprobado en Cabildo ya el nuevo reglamento, el cual a partir del día de hoy en la Gaceta Municipal ya entrará en vigencia su publicación, con lo cual vamos nosotros a migrar ya con una estrategia mucho más focalizada a realizar acciones de prevención primero, y pues si es necesario la parte de la sanción lo vamos a hacer. No vamos a escatimar que podamos generar a lo mejor una irritación social, por un lado, pero por otro lado pues vamos a privilegiar el sentido fundamental que es la vida, que es la integridad de las personas, que es el cuidado también de su patrimonio. Entonces yo les pido que seamos muy conscientes de la aplicación de ello. Ya a través de seguridad pública y tránsito municipal, pues vamos a elaborar una estrategia de implementación paulatina para que este reglamento primero sea conocido por todos y después pueda ser aplicado en el mero afán de prevenir cualquier riesgo, para prevenir cualquier accidente a lo cual estamos expuestos. Sabemos que el 90% de los accidentes que suceden en nuestro municipio pues son a causa del uso inadecuado de la motocicleta. En algunos casos queda en un daño material y en otros en una lamentable pérdida de la vida. Entonces necesitamos nosotros también el uso de conciencia como ciudadanos, que si es fácil poder acceder a ese tipo de vehículos, también que lo usemos de forma responsable. Cada vehículo tiene características técnicas adecuadas y pues lo primero que está por medio pues es nuestra vida y debemos cuidarla. Así es de que también utilicemos los instrumentos necesarios para nuestra protección, como lo es el casco, como son los guantes, como son las chamarras y todos esos aditamentos que forman parte de la protección personal. Esa es una responsabilidad de cada uno de los que utilizan un vehículo de esta naturaleza. Así es de que podamos nosotros también hacer uso de conciencia, los padres y madres de familia que a sus hijos les dotan de este instrumento, primero dótenles de la seguridad necesaria, que es mucho muy importante para el uso de determinados vehículos, llámesele motocicleta, cuatrimoto o un vehículo o un automóvil, con las garantías necesarias para su protección, porque pues, hoy desafortunadamente no hemos sabido utilizar estos instrumentos de forma adecuada. Y pues bueno, nosotros vamos a estar ahí para orientarlos, para fortalecer las campañas, y si es necesario sancionarlos para que podamos entenderlo, lo vamos a hacer. Es una aplicación restricta a la norma, nuestra obligación.